dando cuatro pasitos hacia adelante, plancha. Bajamos las rodillas, el pecho y la barbilla al suelo. Inhalas, deslizas, abre el pecho. Y exhalas, caderas arriba y atrás. Hago un rollo más. Bienvenidos a un nuevo vlog. Estamos a miércoles 1 de febrero y nada, esta mañana hemos practicado yoga, Lidia y yo. Bueno, ella ha dado la clase, yo he practicado y nada, ha estado muy guay tenerla en el mismo espacio y me ha gustado bastante la clase y hemos desayunado juntas, que hemos hecho también tostadas con huevitos y aguacate y cotás, queso cotás. Y nada, me he arreglado, bueno, arreglado. Me he adecentado un poco más y me he puesto a trabajar. Hoy vamos a entrenar luego juntas en C1, en Gymnastics, y es el último día, ya mañana se va. Así que nada, aprovecharemos lo que nos queda juntas, cenaremos esta noche juntitas y yo mañana no sé qué voy a hacer, si voy a entrenar por la mañana o a mediodía o algo así, porque seguramente queremos ir andando y volver al box y volver, que es como 25 minutos o así, así también damos un paseíto. Que yo últimamente no estoy caminando nada, ayer fui a Carrefour y volví y hice 14.000 pasos, así que ayer sí me apetecía moverme. Y bueno, estoy un poquito descontrolada últimamente. Ayer estábamos las dos insoportables, en una pompa. El feedback del podcast es una pasada, porque además hemos recibido muchísimos comentarios de parecía que estaba con vosotras tomando un café, os he sentido como unas amigas, y es que es completamente la intención de ese podcast, con lo cual, ayer estábamos, pero flipando las dos, pero flipando. Y muy contentas, ya os dije que va a ser los martes a las 7 de la mañana, así que mañana tenemos que grabar otro juntas, porque yo me voy al pueblo el viernes hasta el lunes seguramente, y ella se va a Alemania, con lo cual el martes no tendríamos episodio y no vamos a empezar así. Así que queremos grabar el jueves y a ver si la semana que viene podemos grabar dos y así por lo menos vamos teniendo el contenido.
Como os dije, de momento estará en Spotify y en iVoox. Si nos empezáis a demandar otras plataformas, pues lo miraremos, pero bueno, en principio hemos pensado en esas dos. Y nada, que café con tortitas, no, café y tortitas continúa, que acaba de empezar y que estamos muy, 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 muy contentas. Así que nada, voy a currar. Os he abandonado de manera cruel. Son las 6 y 20, son las 6 y 20, las 4 y 20. Y nada, he estado liada y no os he escrito, no os he actualizado nada. Pero básicamente he estado trabajando y he pedido un poke para comer porque no tenía nada sacado y ni tiempo ni ganas de preparar nada. Así que nada, he comido y ya me he quedado aquí, que sabéis que a veces lo hago y además que hasta ahora entra una luz súper chula. Así que me gusta estar aquí en el salón. Ya os digo, estoy trabajando, estoy esperando a Lidia que vendrá sobre las 6 y nos vamos andando al box a entrenar, como os dije esta mañana. Dejaré un boniato hecho para cuando vengamos de entrenar tener la cena hecha y acostarnos tempranito. Y poco más, la verdad, hoy no sé si era un buen día para grabar vlog. Pero bueno, luego seguro que cuando venga Lidia se anima al cotarro. Bueno, he metido un boniato así en la freidora de aire. Lo quería hacer entero porque a Lidia le gusta más como asado, pero no cabía, así que lo he cortado en trocitos y ahí lo tengo para dejarlo para esta noche cuando lleguemos. Y creo que vamos a desayunar huevos. Y nada, Lidia está a punto de llegar. Yo ya me he cambiado, me he dejado el top que tenía hoy puesto, pero me he puesto leggings negros y camiseta negra. Y me he quitado el legging que tenía clarito para estar por casa. Y ya está. He dicho, jo, es que menuda, hoy no he grabado nada y tal, digo, esperar que venga Lidia. ¿Qué queréis? Vamos a ver, ¿qué os cuento hoy? Aquí estoy pasando los vídeos que yo he grabado. Me va a hacer luz. ¿Qué has hecho hoy? Cuéntanos. Mira, la cámara está un poco doblada, ¿eh? Ya. A ver, ¿para pues dónde mira. Voy? ¿Para acá? Ahí, perfecto. Cuéntanos. Hoy hemos dado una clase de yoga, como habéis visto, de Upexa Yoga. Su estudio online de... Porque como yo soy la amiga, profe de yoga y compañera de CrossFit también, ahora estoy vestida de CrossFit, como me toca ese rol. Ahora soy CrossFitter. Ahora soy CrossFitter. Esta mañana he sido yogi, luego he sido videógrafa, ¿no? Videógrafa, sí, hemos. Yo y mi equipo, que yo y mi espalda, los 10 kilos de la mochila. Y mi 10 kilos de mochila, hemos ido a... Hemos ido a dar 8.000 pasos al centro de Madrid y grabar un curso de yoga y mindfulness con una chica que se llama Lourdes Peláez, que es muy... Que no sé cuándo va a sacar el curso, pero bueno, está bien. Estad atentos. Y nada, ya he llegado aquí. Me voy a comer un bagel y mi amiga me dice que si quiere un pre-entreno, que eso no es comida. Hombre, comer un bagel para ir a entrenar. Pero voy a hacer más el lab, eso me salen hasta con un pucherito. Quieta. Quieta, level 3. Me lleno de agua mi amiga la... Y limpiando. Limpia la encimera. ¿Qué más les cuento? Que el martes que viene tenéis, qué pesada. Nuevo episodio del podcast. Y que tenemos presión ahora. Claro, o sea, yo le he dicho a Alba, digo, tía, me siento presionada porque ¿y ahora? ¿Y si es una mierda? No, ¿el segundo plan... episodio? No. Es que estoy en el trono. Estoy... Espera, vamos a cambiar el plano y me siento ahí. Este es el plano. Ellas trabajadoras. Bueno, mañana grabamos nuevo episodio. ¿Y de qué vamos a hablar? De hábitos. Creo que sí. Tenemos que ver. Por cierto, nos han pedido Apple Podcast y lo he estado investigando. Tengo que terminar de investigarlo. Ella es la que se encarga de la gestión. Yo soy la informática. Mañana hablamos de hábitos y de, a ver, tenemos un Excel. Cosas así. Tenemos un Gmail, o sea, y una carpeta de Drive. Hábitos. Y no es motivación, son hábitos. Y un perfil de iVoox y de Spotify. Ya somos premium. Ya somos premium, ¿me sabes? ¿Sí? Cosas de la gestión. A mí solo me falta soltar el dinero. Ya somos premium. ¿Y? ¿Y qué? Y tenemos... ¿No hay motivaciones, hábitos? 180 seguidores en Spotify. ¡Ah! Tengo más seguidores que en Instagram. Y... ¡Qué maravilla! Ya, es muy fuerte, ¿eh? 102 reproducciones en iVoox.
En Spotify llevamos 474 personas hasta ayer. O sea, de las 12 de la noche de ayer para hoy no salió. Hoy nos han escuchado 300 personas más, o sea, de... Pues no te digo yo que no, ¿eh? Porque he recibido un montón de comentarios hoy. ¿Y qué más? ¡Tenemos un comentario! Ah, pues mira, tú sabes... ¡Tenemos un comentario! ¿Sabéis qué es importante? Es decir, aquí mi amiga tenía dudas, ¿no? De si yo podía vivir aquí o no. Y ahora dice que va a tener el síndrome del nido vacío. ¿Qué va a hacer ella? Total. Yo hace ¿Qué va a hacer reír? Yo hace mucho tiempo que no compartía piso. Y ahora estoy como... ¡Estoy deseando que llegue! Yo me tenía aquí sola. Amiga, te queda mucho. Quiero hablar contigo. Y yo estoy con otra amiga. No puedo ahora mismo. Vale, vale, vale. Pero... Soy la segunda. No. Soy la otra. No, tía. Ay. Sois todas una. Iba a decir algo. Los suscriptores de iVoox. ¿Tú crees que esto le importa a alguien, Alba? Pues sí. Hombre, se alegran. 39 suscriptores. Se alegra. Bueno, vámonos. Corta. Casa. Casa. Yo estoy aquí. Y la agarraba arriba. Utilizando esa patada como impulso. Pero tengo que ir automatizando esa patada. ¿Sí? Vamos a ir a la posición más alta del cajón. Y vamos a empezar con 5 kipings con salto, manteniendo la barra. Los brazos estirados y la barra alejado de mi cadera. Vamos a realizar 5. Arch, hollow, salto con brazos extendidos. Vale, 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 vale. Salta más, salta más. Bien, eso. Repeticiones. Gran trabajo ese, Alba. Salta potente, Laura, salta. Bien, Alba. Bien, Lili. Ahí está. Pilla, ¿verdad?